En lo que aparenta ser un páramo, un lugar inhóspito e inaccesible, probablemente el rincón más desolado, húmedo y degradado del valle del río Volubago, al fondo del fiordo Comau, en Chiloé continental, aparece una iglesia. Una obra magnífica que parece sacada de otro lugar. Nos recuerda las iglesias de la Isla Grande de Chiloé y nos confirma que la magia también puede viajar. La madera noble y eterna, reencarnada en el alerce milenario, sirvió de inspiración a un grupo de destacados arquitectos y maestros profesionales para erguir este proyecto que instaló su cruz como finalización de obra tras dos arduos e inclementes años. Bienvenidos a la Iglesia San José Carpintero de Bodudahue. Esto nace de la idea de desarrollar un lugar de encuentro. Eso es lo que finalmente nos dio el puntapié inicial para entrar a este proyecto. Ahí me cuentan de que este era un proyecto de la Fundación Alerce 3000 que quería replicar en Bodudahue la iglesia de Colo. Fue la fuente de inspiración, una de las iglesias de Chiloé, las de Colo. Y a partir de esa iglesia, por las proporciones que tenía, el tamaño que tenía, creíamos que era importante, que calzaba con este lugar. Y le dimos el puntapié inicial. Armamos el equipo entonces y nos pusimos a trabajar en el proyecto, dibujando todas las piezas, todos los ensambles, todos los retablos, todas las puertas con todos sus detalles. Eso es lo que había que reconstruir, recrear a partir de ese conocimiento. Generamos unos manuales donde estaban detalladas pieza a pieza y que sirvió profundamente para lo que se quería, ¿cierto? Que era que los propios carpinteros revisaran ese documento y fueran entendiendo cómo construir esta estructura tipo mecano solamente con ensamble. Lo que nosotros estamos haciendo, orfebrería religiosa, todo lo que es ornamentos textiles y bueno, pues la decoración interior. Lo más visto son imágenes de madera, hemos querido hacerlas de madera siguiendo la construcción que aquí se hace de la iglesia chilota. El oro de los altares tiene molduras doradas, que también lo han estado haciendo nuestros maestros doradores en estos días. Hoy se ve esto ya más bien armado, pero lo que ha sido el trabajo de mucha gente, aquí ha trabajado más de 250 personas y profesionales de todo tipo, desde maestros carpinteros hasta profesionales, arquitectos, calculistas, etc. El proceso ha sido largo, como bien tú dices, son 2 años que estamos trabajando acá. Empezó el proceso de las fundaciones, que es todo lo que en este momento en la iglesia no se ve, que está bajo tierra, que fue una faena difícil porque acá nosotros no tenemos acceso a, por ejemplo, una planta de hormigones donde comprar el hormigón, sino que ni tampoco a transportar áridos, sino que simplemente con los áridos del lugar. La construcción y el proceso ha sido difícil, por el hecho de que aquí no teníamos máquina y todo se hizo a pulso. Y que aquí no se puede llegar con, hay que ir a buscar la madera y todo lo que es cargamento al estepo. No llega hasta aquí la madera ni nada. Hacer excavaciones que se los derrumbaban porque teníamos que llegar a la firmeza, que la firmeza está a 1,60 m, y traer las piedras del río, las traíamos en carretillas, 6 personas tirando la carretilla. Bueno, y hubieron quienes se fueron afiatando, hubieron quienes se fueron enamorando el lugar también. Hay gente que de a poco le tomó el peso a lo que estábamos haciendo, entendió la envergadura del proyecto y hubo un momento en que esto se contagió, empezó el querer estar acá, el orgullo de estar acá. Y bueno, y un aporte importantísimo
en ese sentido ha sido la figura del jefe de obra y de los capataces. Harta gente quedó en el camino, harta gente tuvo problemas con su familia por el hecho de estar aquí. Estamos quedando como 10 personas. Se fue porque ya no querían más, pero siempre se fueron orgullosos y todo de que cumplimos. Finalmente uno cree que este proyecto lo estoy haciendo por de aquí a 50 años. Hoy no lo puede pensar uno a corto plazo, sino que es un proyecto que uno lo ve a 50, 60 años y quizás probablemente yo no esté y probablemente mis hijos o nuestras futuras generaciones van a venir a este lugar y va a ser un lugar reconocido y de mucho turismo, en fin. La iglesia San José Carpintero de Bundahue trae el encanto del Chile insular y la magia de la isla de Chiloé a este punto que pretende transformarse en un polo turístico de la región de los lagos. Tal como en el siglo XVIII, los jesuitas proyectaron la sociedad a través de la fe, llegando con su mensaje evangelizador a la isla grande y levantaron la iglesia Colo en Kemchi. Esta maravillosa construcción contó con el apoyo de la Fundación Alerce 3000, organización que busca fomentar el desarrollo cultural, turístico y ecológico de Bodudahue, manteniendo el legado conservacionista que impulsó Douglas Tompkins, gran inspirador y guía de este proyecto. La iglesia San José Carpintero de Bodudahue se emplaza en la puerta de entrada a la red de parques nacionales que se está generando en la Patagonia chilena, que hoy son administrados por la Fundación Alerce 3000. Desde este lugar se impulsarán una serie de atractivos para que los turistas descubran este remoto punto de nuestra geografía. La fundación ya levantó, además de una iglesia, una casa parroquial y un cementerio. Se trabaja en un museo, caballerizas, una tienda de carpintería, zonas de camping y en una nueva plaza pública, como futuros proyectos que den la bienvenida al Parque Pumalín. Un Chile conectado. Un país que vence su propia geografía para unir territorios hasta ahora inconexos. Ese es el anhelo, prolongar la carretera austral como el eje troncal de sublimes parques nacionales y conectarnos, ahora sí, a lo largo y ancho de nuestro Chile. Sí, la iglesia, bueno, es que en la iglesia hay muchos puntos de vista, porque creyente o no creyente, por eso no puedo opinar mucho de esa parte, pero sí el entorno que tiene y todo lo que hablaron hoy tiene mucho futuro para la comunidad, aporta cultura, tema de basura, estuvimos hablando recién, lo veo bastante bonito el proyecto, tiene un buen futuro. Va a ser mucho beneficio para la comunidad, la nuestra y toda la comunidad, porque van a venir gente de todos los lugares a conocer este lugar y el proyecto tan lindo que se está haciendo. La relación entre familias que estamos tan distantes uno del otro y que todo tenga que ser con embarcación y juntarnos una vez acá, perfecto. Que antes teníamos que andar días en bote a remo y ahora ya podemos en un rato estar ahí de un lugar a otro, así que es muy buena la conectividad y muy bueno lo que es todo lo que está haciendo don Nicolás. Bodudahue estuvo antes con más gente, pero muy aislada. Entonces, yo estoy aquí 28 años, entonces en el principio venía como 5 veces al año, visitaba, había unas 14 familias por lo menos, y después se despobló prácticamente. Entonces ahora, con esta iniciativa, con este proyecto, está entrando más gente y ahora hicieron esta
capilla es tan hermosa, pues realmente fuera seria. Entonces ahí espero que podamos formar de nuevo esta comunidad. Será una larga tarea, pero ya muchos trabajan en este proyecto de integración y rescate cultural junto a la gente del sur, buscando echar raíces, otra vez, tal como el Alerce milenario que escogió este lugar para crecer y perpetuarse en obras que inspiran y sobrecogen, como la Iglesia San José Carpintero de Bodudahue, una obra que invita a redescubrir nuestro país.